todos sintonizando. Este juego es bastante decisivo. Borasio está segundo con un marcador 3-2 y Krauss United 2-3. Así que si gana Borasius, queda segundo y asegura el puesto ahí para la próxima fase. Y Krauss, si gana, lo empatan y ahí irían a un desempate. Así que realmente este juego es decisivo. Sí, para ambos equipos se la están jugando y va a ser un partido muy, muy interesante para ambos equipos en este punto de la partida. Exacto, sí, sí, bastante decisivo. Bueno, ya vemos los bans, tenemos, bueno, como dijimos, falta top y mid, tenemos ahí un Ornn y un Shen, ambos top lane bastante fuertes, mucho CC, mucho tanque, bueno, ahí vemos otro ban directo a una Dianita, un mid lane que también tiene mucho, mucho ahí, muy fuerte, mucho daño, y bueno, faltaba el último ban a un top lane, también a un Zed, otro top laner muy, muy fuerte, Arke, que bueno, no se va a ver en la grita. Realmente el Gran Zed y el Ornn están muy fuertes en este parche y son campeones que son muy, muy cómodos, sobre todo en la composición que tiene la gente de United Krauss. Lo que es la botlane y el jungla acompañados de un Ornn o un Zed puede ser total y absolutamente abusivo. Exacto, sí, sí. Bueno, ahí tenemos primer pick, un Malphite. Uf, una combinación. Están metiendo ahí la gente de United Krauss con unos picks como parecían de alguna season más vieja, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver. Y bueno, mirá Borasio con qué contesta. Realmente, ese Malphite con una... Bueno, la contestación de parte de Borasio, una Orianna, estamos esperando el carril superior a ver quién va a enfrentar a este Malphite. Pero es un pick bastante, bastante agresivo. Malphite que lo puede jugar de AP, puede flanquearte rápidamente y acabar con tu ultimate, con esa Sivir, con esa Orianna en cuestión de segundos. Un Cho'Gath para enfrentar a la Roca, par de moles, par de aguantadores, dos tanques muy, muy fuertes para el carril superior. Vamos a ver cómo contesta la gente de United Krauss al carril central. Sí, totalmente. Ahí la respuesta ahí fue un Cho'Gath, que bueno, al principio por ahí puede ser medio tranquilo, pero bueno, sabemos que el late va a escalar, que va a ser gigante y va a tanquear demasiado. Vamos a ver la última respuesta ahí por parte de United Krauss contra la Orianna. Va a ir una Lux, que bueno, parecen unos picks así como más a la old school, sí, a la vieja escuela. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Me gustan esos picks. Bastante, bastante conservadores por parte de la gente de United Krauss, a pesar de la escogencia de este Malphite, hacia el carril superior está Lux, la Kai'Sa y el Blitzcrank, en la parte central e inferior del mapa, va a estar muy, muy interesante. Las iniciaciones de Vi pueden marcar la diferencia para la gente de United Krauss si logra hacer un buen sumergimiento a la Vi y lo acompañan con la entrada de la Roca Malphite. Mira, puede ser realmente desastroso para la gente de Borasius Hound. Sí, 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 puede ser letal ese combo, como decís. Pero bueno, también Borasius tiene lo suyo, tiene muy buen engage ahí, fíjate, tiene unos combos con Leona, Orianna, y bueno, el Jarvan puede meter también ahí, entrar tranquilamente, puede ser muy, muy letal, así que me gustan ambas composiciones, como decís, por ahí la de United es como más tryhard, teniendo un Blitz es medio tiro la Q si agarro a alguien joya, si no, medio como que no puedo hacer mucho más, así que... Realmente yo creo que el Blitzcrank va a estar más así como para las cazadas tempranas, pero para mí, por parte de la gente de United Krauss, para mí las iniciaciones las va a marcar el Malphite o la Vi. Lo interesante y lo más suculento de la composición de Borasius Hound es la entrada que puedes hacer con Jarvan y la onda de choque de Orianna, de la llamarada solar de Leona, pues puedes dejar pegar a tu AD Carry, en este caso esta Sivir, si la dejan escalar el tiempo suficiente, puede ser una total y absoluta pasada lo que puede llegar a ser el Draco en la como la Badley. Si logran concatenar
toda la cadena de daño que puede generar también la gente de Deborah Sue-Hound. Es bien interesante. Claro, tenemos a esta Sivir que tiene este escudo negro, se puede quitar la Ultimate de Malphite. Sí, pero si te agarran con la Ultimate de Malphite y concatenan el resto del daño, pues puede ser una total locura lo que puede llegar a suceder en una teamfight en esta primera partida de la noche, señores. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, porque bueno, si bien tienen un Blitz y banearon una Morgana, pensando ahí contrarrestar eso, muy buena idea de Horacius sacar una Sivir, que bueno, sabemos que con el escudo ahí puede contrarrestar también, no necesita ahí al soporte. Así que, bueno, va a estar bien eso, pero se saca un CC nomás. Así que fíjate que después cuando entre la B puede entrar la Lux ahí con una Q, el Malphite, tienen de todo. Así que va a ser bastante crucial cómo se posiciona la Sivir. Sí, en este momento Draco debería estar pensando que en algún punto de la partida, antes de llegar al midgame, cuando ya se termine la fase de línea, tener sí o sí un cinturón en Quicksilver. Quicksilver Sash, si no me equivoco, en inglés. No me acuerdo el nombre en español en este momento, pero... La terminación del fajín de Mercurio. Exacto. Claro, sí, la cimitarra mercurial, sí. Exactamente. Sería lo más idóneo por toda la cantidad de CC que estás viendo del otro lado, o sea... Sí o sí necesitas quitarte parte de ese CC para no morir en los primeros 7 u 8 segundos de una teamfight. Sí, exacto. Sí. Igual, bueno, con la R de Sivir también sabemos esa velocidad adicional puede ayudar bastante. Es como una curación que te da, viste, esa velocidad, pero un poco más prolongada. Así que, bueno, ahora vamos a ver con qué hechizos de invocador van a ir. Pero, bueno, está bastante resguardada. Como decía, tiene los dos equipos a una teamfight, así que no se nos dejando por una. Ahí me mostré en el chat ahí la vamos a buscar. Se me ripió el arque, parece, pero bueno. No, ahí está. Lo que pasa es que no te escuchaba, preferí esperar porque imagino que a lo mejor me dio algo de lag, entonces no quise entrometerme dentro de todo lo que estabas diciendo, que al final no terminé escuchando nada, pero si te das cuenta, por lo menos las runas de la Kai'Sa va a generar muchísimo daño con esa tormenta de espadas, así como la Lux. Ese tick de daño adicional que te va a dar el cometa arcano puede ser bastante interesante, sobre todo al principio de la partida, y tratar de dominar un poco el inicio de esta ronda inicial por parte de la gente de Voracious Hound. Sí, perfecto. Bueno, ahí entramos bastante rápido a la partida. Arque, ya estamos ahí por iniciar. Vamos a hacer la presentación de equipo, si te parece. Ciertamente, del lado azul tenemos a la gente de Voracious Hound, que tuvieron un inicio muy, muy bueno, reemplazando un equipo que se sale. Y del lado rojo, cuéntame, ¿qué tenemos, Coco? Sí, del lado rojo tenemos a la gente de United Krauts, que va a hacer un invade. Fíjate cómo se paran ahí en el bush, en el carril central. Bueno, obviamente, ojito. Horacius está ahí esperando, lo debes saber. Están esperando una respuesta, pero van a esperar hasta último momento, me parece. Probablemente la gente de Horacius Hound se lo están oliendo, como bien lo mencionas. O están planificando una invasión tardía, a ver qué puede salir. Pero está muy, muy tentador el hecho de hacer un late invade por parte de la gente de Horacius Hound. Sí. No, guardiaron bastante bien, están cuidando ahí las entradas posiblemente, pero no creo, porque bueno, ya pasó bastante tiempo, se atrasarían demasiado, la bici fue para el red. Así que, bueno, no hubo invade. Así que, bueno, nada, vamos a comenzar muy tranquilo, cada uno en su propio red ahí, los jungleros.
No creo que se crucen. Si hacen el pad común terminando en blue, van a terminar del lado contrario. Así que sí, por lo menos en los primeros minutos no se encontrarían. A menos que, bueno, intenten ahí algún ganqueo en level 2, tal vez. Probablemente la vía al llegar al azul esté cerca o ya esté sobre el nivel 3. Podría intentar algo en el carril inferior. Podría ser, pero todo dependerá de la agresividad de No Push Is Gank. Exacto. Bueno, como decías, Voracio Hunter es un equipo relativamente nuevo. Entró reemplazando a un equipo del grupo A y, bueno, obviamente tenía su score o sus victorias y derrotas. Las tuvo que aguantar y, bueno, viene invicto porque ganó sus dos juegos a partir de que entró. O sea, si bien tiene derrotas, corresponden al equipo anterior, como decía, así que viene invicto. Vamos a ver cómo cierra ahora el grupo, que, bueno, lo están definiendo, como decía anteriormente. Definen ahora el segundo puesto, segundo y tercero. Ojito que viene entrando el Jarvan por detrás. Claro que sí, está allí, está a la espera de una pequeña equivocación de táctica que parece que se va a comer un ganqueo temprano. Claro que sí, están buscando, intentando quemar ese flash y lo aguanta como todo un campeón, como debe ser. Muy buen intento por parte de Conejo, que ha estado muy bien. Vemos ahora la entrada de esta V. Muy, muy, muy buena primera sangre que se lleva No Push to Gank. Claro que sí, era lo que te decía. La ventaja que tiene la V es que tiene un Get Closer muy, muy agresivo y el Blitzcrank en ese punto lo jugó excelentemente bien. Ignar. Exacto, sí, sí. Perdón, ¿cómo dice ahí la producción? Estamos en el... Perfecto, sí, sí, yo también estaba un poquito adelante con el caster. Pedimos disculpas. Sí, no, tremendo cómo esperó el Blitz hasta último momento. Guarda ahí que casi agarra la Oriana también. Estamos en el 340. Producción, por favor, necesito que me digas. Ahí está, perfecto. Gastó destello ahí el Blitz, medio tryhard, pero bueno, le quemó a la Oriana también, a Basta Otto. El destello fue flash por flash. Pero como decías, en la botlane el Blitz esperó hasta último segundo que la vi metiera al CC, agarraron a la Leona. Bueno, obviamente casi se salva, pero no alcanzó. Y bueno, se llevan ahí la primera sangre para el junglero de United Cloud. Sí, muy cierto. Mientras vemos ahora cómo la presión sobre el carril central está sobre Basta Otto, que no tiene este flash, tiene 5 minutos que va a estar, o debería estar jugando muy, muy defensivo, muy bien. Y Ignar, que está muy agresivo con este Blitzcrank, como debe ser, un Blitzcrank que debe estar rotando constantemente, sobre todo al carril central, y provocar eso, darle tranquilidad a su midlaner, en este caso a la Lux, para poder ser agresivo. Exacto, sí, sí. Bueno, ahora ya que no dispone de destello esta Leona, yo creo que va a esperar algún ganqueo de Conejo. Si no, no creo que le convenga hacer all-in. Si bien, bueno, Blitz tampoco tiene destello, es más jugado. La Leona se tira y después tiene que volver caminando. El Blitz tira la Q, pero se queda donde está, ¿viste? Es como más safe, por así decirlo. Y bueno, ahí arriba también, como siempre, en la línea de top, mucho tradeo, ahí un Malphite con un Cho'Gath, que el Cho'Gath va a estar tranquilo, viene farmeando un poquito mejor, pero obviamente el Cho'Gath tiene que escalar, lo sabemos todos, así que va a estar tranquilo, calculo, ¿no? Sí, realmente un Cho'Gath que tiene mucha mejor limpieza de oleadas que el Malphite en los primeros niveles, pues va a estar generando presión constantemente. Aunque en este caso Strika no se queda quieto, le busca partir la cara constantemente para marcar así un poquito y darle más desgaste, en este caso, al top laner de Voracious Hound. Exacto, sí, sí, Strika lo que tiene que hacer, bueno, obviamente farmear, pero el juego de Strika es las peleas de equipo. O sea, sabemos que el Malphite tiene que tirarse encima ahí de la Oriana o la Sivir, y bueno, en línea con estar ahí tranquilo está perfecto. Y bueno, el Cho'Gath lo mismo, si bien el Cho'Gath también apunta por ahí un juego más escalado, la pelea de equipo no es su fuerte.
por ahí el juego individual ahí en línea le va a venir un poco mejor. Mientras que, bueno, tenemos el primer dragón, dragón de montaña, que todavía no le está buscando ningún equipo, Arque. Sí, realmente bastante tranquilo mientras vemos cómo se están apersonando ahí en el carril central. Creo que en el carril inferior, perdón, cercanos a la fosa de este dragón de viento, como bien hiciste mención, mi querido Coco. Parece ser que la gente de United Crowd va a intentar hacer este primer dragón de montaña, que me equivoqué diciéndole dragón de viento. Ojito, que se están dando a tu casa, papá. El Jarvan con la Oriana ya está... Onda de choque que le viene muy muy bien. Intentan darle cacería al Blitzcrank, pero no, ahí está Lux para poner un poquito de control. Pero es prácticamente un regalo para la gente de Brazil Hand. Este primer dragón de montaña se lo llevan ellos prácticamente de a gratis. Sí, sí, se confió un poco la gente de United Crowds ahí con el dragón. Muy buen combo entre Oriana y Jarvan. Ahí, como decías, con la onda de choque, se termina muriendo, bueno, no push is gank. Así que bueno, termina siendo dragón de gratis. Primer dragón de montaña de la partida para la gente de Voracio Hunter. Sí, realmente, mientras vemos cómo Straika se está quedando un poco atrás de nivel con relación a este Cho'Gath. Pero la ventaja del Cho'Gath es que puede mantener muchísima presión de línea muy, muy fuerte. Vamos a ver que se pone un poquito la acción intensa en el carril central, pero no llega nada. Mientras tanto, el Malphite sigue allí farmeando lo que puede. Ya le están sacando prácticamente 12 minions de diferencia el Cho'Gath al Malphite de Straika. Sí, sí, Straika está quedando un poquito, como decías, atrás en level y un poco también en farmeo. El Cho'Gath lo está haciendo muy bien, muy... Viene, bueno, igual el equipo de Voracius viene bien en farmeo. Bueno, la diferencia ahí prácticamente está en la top. Pero no hay diferencia de oro. Fíjate, 12.4K de oro para los dos equipos. Así que bueno, todavía estos 8 minutos 35 segundos, muy tranquilo. Ojo que lo van a querer agarrar a Straika, pero no creo que lo intenten. Sabe que la gente se está viniendo, la gente de United Crowds está el Heraldo en juego. Así que obviamente los dos equipos lo van a querer hacer. Fíjate que el Cho'Gath está abajo y no tiene teleportación, así que atento a eso. Eso sería un problema, o sea, está bien. Ojito con el gancho del Blitzcrank, ven acá, papá, a tu casa, la Oriana. Muy buen combo, no tienes dónde moverte, pero tampoco te resulta tan ventajoso este cambio que estás haciendo, porque estás dejando que el Cho'Gath se quede en el carril inferior, gane experiencia, siga farmeando y conquiste placas a costa de este heraldo, que le va a venir muy bien a Frula, sí, pero no es la mejor decisión tácticamente hablando. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí heraldo, vamos a ver dónde lo va a tirar la gente de United Crowds. Muy bien, quedó un poquito mal parada ahí la Oriana y el gancho de Blitz viene bastante afilado con esas Q. Sí, realmente ha hecho un par de agarronas muy muy buenas y le ha dejado mal parado a la Oriana, que la han sentenciado en cuestión de segundos. Esa es la ventaja que tiene esta composición, que es muy muy agresiva para el juego rápido, para estas emboscadas sorpresas. Exacto, sí, sí, fíjate que mucha gente en la línea de top, el Blitz ahí metiéndose en los lugares estratégicos para meter una buena Q, pero es un 3 contra 2, no creo que le convenga iniciar. No lo vieron a Jarvan, me parece. No creo que lo hayan visto. No sé si se viene un diveo, no le conviene. Pero bueno, que sí veo es que la V está por debajo y... está por debajo. No hay objetivo en juego. Tenemos el segundo dragón, un dragón infernal que va a salir recién, 1 minuto 30. Falta bastante todavía. Así que no hay objetivos en juego. Si bien veo que el Cho'Gath saca mucha diferencia de súbdito, más de 20 minions, fíjate. Claro, pero es que eso ocurre por lo que estábamos hablando con la captura del heraldo. Tomas este heraldo, sí, es verdad, lo capturas, pero dejas al Cho'Gath libre farmeando. No es la mejor decisión porque vas a dejar crecer a este Cho'Gath
muy, muy fuerte. ¡Ojito! ¡Muy buen gancho! ¡Madre de mi vida! Oriana lo está pasando de un mal. Y el Vizcra nuevamente, Ignar, en casi todas las jugadas ha tenido que ver. De hecho, tiene 100% de participación en la kill. Muy bueno este Ignar. El día de hoy está muy afilado con esa Q, muchacho. Sí, sí, está muy afilado. El soporte de Ivanity Kraus, tremendo. Tremendo todas las Q que está metiendo. Realmente muy afilado, como decías vos. Y me está gustando mucho porque yo te dije, es medio arriesgado un Blitz. Si vos no metés la Q, quedás bastante complicado y está metiendo todo. Y está doliendo bastante a Voracios, que no se lo esperaba este pick, creo yo. Y están marcando ya una mínima diferencia. Sí, realmente es que cuando juegas un Blitzcrank tienes que tratar de jugar así. No importa si no aciertas las Qs. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema, ojito que van a encontrarse los Ullas, pero rápidamente te va el Jarvan. No quiere tener nada con esta vía, a pesar de que el Malphite de Strika no tenía la ultimate, estaba por allí muy muy cerca también la Lux. Y eso puede ser graves problemas, porque si cazan a alguien ahorita, ojito, bastoto, papito, que te la tienen sentenciada, hermano. A donde tú vas, va a estar este Blitzcrank esperándote para darte un poquito de amor. Sí, sí, guarda con Inkar, que viene muy bien, ¿eh? Habrá agarrado dos o tres ganchos, creo, en lo que va, más o menos, más no. Así que, bueno, tenemos Dragón Infernal en juego. La gente de Ivanity Kraus me parece que está mejor posicionada. Hicieron el escurridizo para tener más visión, un poco de velocidad adicional. Pero veo que lo van a querer pelear, ¿eh? Mientras que el Choa sigue apoyando y farmeando tranquilo arriba, aunque tiene el TP. Ciertamente, eso era lo que te iba a decir. Tienes el TP que te va a permitir posicionarte mejor. Mientras vemos como el Blitzcrank busca la espalda, vamos a ver. Aquí viene el Cho'Gath. Vamos a ver, está llegando la bestia. Claro que sí, muy buena encerrona por parte de este Jarvan. Y reclaman el segundo dragón. Madre de mi vida, no tiene mucho que hacer. Se descompusieron muy, muy rápido la gente de Ivanity Kraus. Y dejan que el Cho'Gath aplique el mordisco sobre este dragón. Prácticamente tienes dos smite en la composición de Voracious Hound. Sí, sí, tremendo, tremendo el TP, como decíamos, tenía ahí disponible, muy bien aplicado por parte del Cho'Gath. Y bueno, se terminó haciendo el dragón, el top laner de Voracious. Así que, bueno, dos dragones ya para su escuadra, si bien vienen un poco en desventaja en oro, con los objetivos vienen ahí al pie de la letra. Sí, realmente vienen jugando muy muy bien, están dándole prioridad a los objetivos, sobre todo a estos dragones, estos dos primeros dragones que han sido muy buenos, un dragón de montaña y un dragón infernal, que le vienen muy muy bien a esta Sivir, que sabemos que puede llegar a ser una locura el daño que puede generar en solo una fracción de segundo. Sí, sí, sabemos que los dragones pueden liquidar una partida porque están muy fuertes junto con el alma, obviamente. A partir de ahora vamos a ver dragones de viento, que bueno, viene muy bien ahí, una reducción de CD a la definitiva. Viene muy muy bien, así que ambos equipos me parece que les va a venir de 10. Y ya está el segundo heraldo ahí también en juego. Sí, una combinación de dragones de viento que le vendría muy bien. Ojito en el carril inferior, Tanganana que empieza a recibir daño. Un poco apresurado por parte de Ignar, que se fue allí muy, muy rápido con el gancho. Hubiese esperado un poco y le hubiese salido mucho mejor, pero vemos una pequeña posible disputa en la grieta del heraldo. Vamos a ver si buscan pelear este heraldo. La gente de Ivanity Kraus cuentan con la ultimate de... ¡Ojito que viene todo el combo! ¡Madre de mi vida! El combo que se ha tirado. La gente de Ivanity Kraus sigue la pelea. No lo cede. Rápidamente consiguen el heraldo. Este segundo heraldo se lo lleva a la gente de Voracious Hound. Nuevamente reclamando aquí el Cho'Gath, haciendo valer esa mordida tan prominente
y logra acabar con el Heraldo, y así consiguen este Heraldo. Muy, muy buena jugada por parte de ambos equipos, pero mejor ejecución por parte de Borussia Dortmund. Sí, totalmente. Si bien se llevaron algunas kills ahí, United Kraus, el Heraldo se lo queda, como decías, este Choda que viene muy bien. Si bien el marcador es 0-0-1, pareciera que no hizo nada, realmente hizo demasiado. Y hablando, por otro lado, en el carril central, fíjate que Basta Otto está metiendo muy buenas definitivas, pero la tarea de Perks, fíjate que viene 2-0, viene un poquito mejor a mi parecer. Sí, realmente viene mucho mejor esas cazadas, ojito en el carril superior, que le van a dar cacería strike. Vamos a ver si busca defender la torre, pero está muy lejos su equipo. No creo que debería quedarse. Realmente era muy, muy complicado para él. En este punto todavía no tiene la suficiente resistencia para darle cara tanto a la Civil como a la Leona. Vamos a ver, busca cancelar los vaqueos mientras vemos que la botlane, ojito que van a darle un poquito de amor a Tanganana. Vamos a ver qué puede pasar allí. Van a reclamar la torre de grado 3 del carril inferior. Van a abrir un poco más el mapa. Vemos cómo el resto de la gente de Borussia Dortmund busca rotar hacia allá, pero no hay mucho que hacer. Ya está más que condenada esa torre, así que buscan reposicionar la presión hacia el carril central. Sí, totalmente. Ahí cayó la torre, 2-1 en torres para United Kraus. Y bueno, ahí ya se están reposicionando porque, bueno, va a venir un dragón de viento en 30 segundos. Y si bien todavía le faltan 2 para el alma, ya dejarlo en 3 y a 1 a match point de dragón, no sería lo ideal, así que me parece que United Kraus debería pelearlo, intentar ahí buscar ese dragón a toda costa. Sí, realmente sí o sí tienes que pelear ese tercer dragón para ponerte allí en los papeles un poco, además que le vendría muy muy bien a este Malphite tener o contar con este reducción de su ultimate, que sabemos que va a ser la clave. Ojito que empieza la acción, el baile del dragón de vientos. Vamos a ver, un 4 contra 4 porque los tanques están en el carril superior. Vamos a ver si Strikeat decide. Ojito que le dan captura nuevamente a esta Orianna. Llega el Darman de Maciano. Madre de mi vida, están buscando darle cacería a Strikeat. Lo logran matar. Sale la Leona por los pelos nada más. Viene la lucha a darle con todo. Uy, muy buena definitiva. Strikeat está haciendo un trabajo de proporciones épicas. Sí, realmente tremendo, tremendo el trabajo de la gente de United Kraus. Realmente fue un 3-0. A lo último se terminó muriendo Inkard. Pero no solo que se llevan el dragón que lo necesitaban, sino que, bueno, 2 kills más para Perks of Bane, que viene 4-0 en el marcador, tremendo. Y los top laners que al final no decidió ninguno tepear, si bien estaban muy cerca, o sea, le podían cancelar el TP uno al otro tranquilamente. Te soy sincero, Coco, Strikeat le canceló el último ya a Tanganana. Ah, perdón, muy probablemente con la última idea. Porque Tanganana creo que estaba muy, muy preparado ya para ir a apoyar a su equipo. Y hubiese sido sumamente ayuda para ellos contar con este Cho'Gath, que hasta el momento ha capturado casi todos los objetivos neutrales para la composición de Borussia Dortmund. Exacto, sí, vemos el tamaño de ese Cho'Gath ya bastante considerable. Fíjate que estamos a minuto 20, 25... Y el Cho'Gath ya tiene un tamaño importante, ojito que todavía tampoco murió. Fue, bueno, junto, bueno, fíjate que Malphite viene 0-0-1, vienen iguales y se acomodó bastante en farm. Y otro que no murió es Perks, que está haciendo un trabajo perfecto casi, Ciertamente, lo único que yo puedo resaltar de estos primeros 20 minutos de partida es el trabajo de Strikeat. Madre de Dios, que está jugando como los dioses. Sí, Strikeat ahora cuando empieza a aparecer un poco más en la teamfight, cuando meta una buena definitiva, realmente
Puede ser clave, ¿eh? Puede ser clave. Sabemos que un combo ahí, un Malphite con la Lux ulteando, con todo el daño que tiene, está por terminar ahí horrible. El Rabadon, ¿sabes qué, no? Es horrible, es horrible. O sea, realmente la composición de United Crown es muy, muy agresiva. Y si Strika termina de aportar esas iniciaciones para darle captura a un objetivo aislado, puedes dejar en clara ventaja a tu equipo en solamente 5 o 7 segundos, más o menos. Totalmente, totalmente. Bueno, hablando de gente que no murió, ahí también no lo mencionamos. Frula viene 1-0-2, muy tranquilo, una cabeza que viene calladita. Que viene escalando de a poco. Y viene escalando de a poco, sí, sí. No. Viene muy, muy bien porque ya tiene sus dos ítems core, o sea, vamos a hablar de esta espada de Jinzo y la Manamune, pues ya es cuestión de tiempo para que la termine de cargar y empiece la fiesta por parte de esta Kai'Sa. Sí, sí. Arke, decime en qué segundo estás, me parece que estoy un poquito adelantado. Yo estoy en el 22-20 ahora, no sé la transmisión. Yo también 22. Perfecto, perfecto, perdón. Pensé que estábamos un poco ahí en destiempo. Pero bueno, sí, como decís, la Kai'Sa... va a llegar su momento, yo creo que después del minuto 25, cerca del 30, va a aparecer y realmente ahí es su momento. Si sigue así, la Kai'Sa puede hacer muy buena diferencia. Sí, realmente lo que deberían hacer la gente de United Crown es terminar de limpiar el mapa del carril superior y abrir así toda la visión y dejar un poco más encerrado a Borussia Sun, que por momentos busca respirar, ya tienen casi 5K de diferencia entre ambas escuadras. Y mira, yo veo muy, muy bien parado a la gente de United Crown, a pesar de que Borussia Sun ha estado jugando muy, muy bien todas sus partidas. Sí, sí, Borussia, bueno, como decíamos, venía invicto todavía en lo que va de lo que entró ahora. Si bien el marcador tiene algunas derrotas es porque reemplazó otro equipo. Pero en este caso, en esta partida, está en desventaja en oro. Pero en objetivos viene un poquito mejor. Así que vamos a ver si se sigue enfocando como viene. Que a la larga los objetivos realmente pasan factura. Así que deberían seguir con eso. En torre están también bastante parejos, 2-1. No se sacan tanta diferencia. Sabemos que una TF puede definir, no sé si la partida, pero inclinar bastante la balanza para un lado. Ambos equipos, como mencionamos, tienen buena teamfight. Y ojo que se van a traer un poco ahí Strika con Tanganana. Como hicieron toda la partida, fíjate que ni daño hacen prácticamente. Son muy tanque los dos a esta altura. Y, ojito que ahí viene Strika. Otro dragón se viene. Ojito que se está posicionando Ignar. Vamos a ver a quién logra cazar esta vez Ignar para así darle una ventaja numérica. Vemos que están ya los 5 campeones de ambas escuadras. Vamos a ver qué van a hacer. Vamos a ver. Están a la espera. Está ahí ese Strika. Ojito que va con todas las líneas frontales, madre de mi vida. Llegan las ondas de choque, llegan las ultimates y empieza la desesperación porque esta Kai'Sa empieza a generar ya mucho daño. El instinto asesino, madre de mi vida, viene, reclama la vida de Tanganana. Claro que sí, Frula, que había estado muy quietecito, pero lo dejaron pasar. Muy buena iniciación por parte de Strika, muy buena. Ignar también. Y los acarreadores barriendo la mesa como tiene que ser. Sí, totalmente. Arke, los acarreadores no mueren. Fíjate que la Lux y la Kai'Sa siguen ahí sin morir. Y es la clave en cualquier tiempo. Strika puede morir la Vi, que bueno, no murió en este caso. Les quedó el dragón. Van 2-2 en dragones. Así que pone un poco por delante a United Krause en este caso. Murió muy rápido Basta Otto, viene 0-4, un poco bastante atrás en relación a la Lux. Así que tienen que seguir peleando de esa manera. O sea, tienen buena teamfight, pero no la están aplicando bien. Así que
no creo que esté como para perder, sino que deberían meter a una buena teamfight y se pueden dar vuelta, ¿eh? Tranquilo que no pasa nada. Jarvan metió un buen cataclismo, mientras vemos ahí una pausa. Como te decía, Inkar metió una Q, no sé cómo hizo, la agarró a Lauriana entre dos jugadores, fue tremendo, fue épico. Épico, o sea, de verdad, es que Strika estaba esperando el mejor momento para llegarle directamente a las fauces a toda la bad lane de Voracious Hound. Lo consigue, debilita muchísimo a la Sivir, debilita muchísimo a Lauriana, y luego Strika, luego de la entrada de Strika, Ignar no se lo piensa, logra conseguir la Q, como bien mencionas, sobre Bastaotto, y lo mandan al foso. Dejan totalmente libre a Frula, y ¿qué hace Frula? Lo mejor que sabe hacer con una Kai'Sa, empezar a pasar la escoba, ven por aquí, Tanganana, que está aguantando muchísimo daño, aún todavía le faltan los ítems de armadura, que ya está empezando de a poco, pero ha empezado por vida y resistencia mágica, aguanta muchísimo daño, pero no puede sostener todo el daño que te va haciendo ya esta Kai'Sa que tiene la Muramana cargada en su totalidad. Exacto, sí, decíamos que Frula venía bastante tranquilo en esta partida, y bueno, ahora empezó ahí a aparecer, y de qué manera, realmente fue decisivo en esa última teamfight en el dragón, y bueno, se tiene que seguir ahí la Lux y la Kai'Sa de esta manera, están intocables, realmente lo están haciendo muy bien, Inkar está haciendo un trabajo espléndido, me parece que hasta ahora lo mejor del equipo de United Krauts. Así que bueno, ahí tenemos la pausa, vamos a esperar a ver qué ha pasado. Aprovecho esta mini pausita ahí para mandar un saludo, si me dejás, Arke, no te me ofendés. Por supuesto, por supuesto. No, quiero mandar un saludo ahí, está mi hermano, mi cuñada y mi sobrina mirando la transmisión, un saludo ahí grande. Así que bueno, y toda la gente del chat también ahí que están hinchando por los dos equipos, saludo para todos. Saludos a todos en casa, claro que sí, espero estén disfrutando esta transmisión tanto como nosotros. Y otra cosa, no es solamente para recalcar lo bien que ha estado jugando United Krauts, las ultimates que ha estado pegando Bastaotto en conjunto con Conejo han sido muy, muy buenas, porque es una entrada súper agresiva, puedes asegurar esta onda de choque con este Jarvan y hacer muchísimo daño, pero el problema es que están llegando tarde y están esperando la iniciación de United Krauts. La iniciación de United Krauts es muy agresiva y no te deja respirar. En el momento en que logran concatenar dos ultimates, ya es muy difícil. Sí, ahí volvemos nomás, fue bastante breve la pausa, volvemos a la partida que está bastante emocionante, ¿eh? Dos dragones para cada equipo, 5.000 de diferencia de oro para United Krauts, que está un poco por encima, ya viene haciéndolo bastante bien en las últimas teamfights, y bueno, tenemos ahí el varón en juego que siempre está tentador, pero bueno, puede ser bastante arriesgado hacerlo, ¿viste? Ninguno va a querer cederlo así nomás, sabemos que tenemos ahí un Cho'Gath que puede ser como un doble smite, como decías, para Voracious, eso puede ser muy muy bueno al momento de pensar un objetivo. Sí, realmente. Ok, un pequeño lag allí. Realmente vemos cómo nuevamente mandan a las sites a sus dos colosos, tanto este Malphite de Strika como al Cho'Gath de Tanganana, que han estado allí muy, muy fuertes y logran reclamar la cuarta torreta, la torreta del carril superior, para ya terminar de abrir este lado del mapa y ganar presión sobre este Baron Nashor, que ya toman control de visión, están allí, están como buscando esa danza allí, tratando de forzarle la teleportación a Tanganana y dejarlo fuera de la jugada, porque estamos claros, Strika va a usar ese ultimate para cancelar la teleportación y dejar su teleportación vigente todavía para posiblemente ir a apoyar a su equipo en la ejecución de este Baron. Exacto, sí. Los dos top laners están haciendo muy buena tarea, son clave para la teamfight, para cualquier objetivo, como vos decís.
este Baron Rosalat, que vamos a ver quién lo hace por primera. Ojo con Conejo Ojito, que queda ahí marcado. Sí, lo lleva ahí, nomás Frula. El daño que le hizo la Lux para rematarlo nomás esta Kai'Sa, hermano, no fue normal. Y esto es prácticamente un Baron, porque ya no tienes a Jarvan, ya no tienes ese Smite, tienes a Tanganana, que también puede hacer la de Smite, pero lo tienes en la botlane. Tienes que quemar el TP y va a ser bastante contraproducente para ellos. Sí, totalmente un descuido de Conejo, muy buena emboscada obviamente también ahí por parte de Inetti, Krauts, Inkar, que lo agarró y bueno, todo el combo, se termina muriendo Conejo, va a ser Barón Rosalat para Inetti, Krauts y ojo ahora que con el Barón pueden adelantar bastante, Sí, sí, veíamos a Inkar cómo se gasta ofensiva, no, pensé que se lo había gastado, pero fue un flash defensivo por parte de la gente de Urasu Sound para librarse de este Inkar, que está muy fino con este Blitzcrank. Yo creo que va a ser la última vez que Inkar va a poder jugar un Blitzcrank con tranquilidad. Sí, sí, me parece que sí, porque realmente le está complicando la vida. Boracio, como lo dijimos, no se esperaba un soporte de este tipo. Capaz que te esperabas un Thresh, pero no un Blitz. Y bueno, como dijimos, es bastante arriesgado a veces, pero le está saliendo muy bien. Y ojo que se viene otro dragón más en 40 segundos. Dragón de viento que si juntan otro más, Unity Krauts, ya va a ser el tercero de viento. Ojito que son 30% de reducción de enfriamiento lo que estaría hablando la gente de United Krauts sobre la ultimate de Strika, sobre la ultimate de Perks o de Frula, pues puede ser un serio problema para la gente de Voracious Hound. Exacto, sí, sí, vamos. Una última ahí de Lux. Fue para ahí, para los minions. Justo estaba mostrando la cámara a Tanganana que estaba vaqueando, pero no. Tranquilo que se farmeó un poco, adelantó y fíjate que, bueno, huyeron muy bien con este varón. No creo que pueda responder Voracious este dragón, ¿eh? Va a ser nomás gratis el tercero de viento para United Krauts, que está complicando bastante a la otra escuadra. Ojito que intentan darle cacería a Strika, que saben que es una pieza muy muy clave para la composición de United Crown y que está manteniendo una presión muy fuerte sobre el carril superior. Vemos un 1-2-2, vamos a ver qué tal, se están juntando sobre la grieta del rojo, un rojo que obviamente le viene como anillo al dedo a Frula, que ha estado muy muy bueno con esa Kai'Sa también. Sí, sí, Frula viene muy muy bien, es su momento de brillar, ya lo viene haciendo obviamente. Perks, que también viene impecable, están haciendo ahí una buena, un 1-1-3, vamos a ver si logran tirar ahí, aprovechar bien el Baron y logran a un inhibidor tal vez. Podría ser, porque Strika está presionando muchísimo el carril superior y la Vi se mantiene sobre el carril central, que no es el mejor pusher de torres, pero poco a poco puede ir castigando la torre misma como tal. Sí, sí, igualmente están defendiendo bastante bien. Una Orianna y una Sivir tienen buena limpieza de oleadas, así que vamos a ver cuánto más aguanta. Fíjate que Inkar está... ¡Uy, ven acá, Conejo! ¡Vete a tu casa a dormir un rato! ¡Siguen las iniciaciones! ¡Vamos a verlos! ¡Y vienen! Llega el Cho'Gath y reclama el showdown sobre Frula, que no lo para nadie. Madre de mi vida, lo que ya está aguantando este Cho'Gath es una auténtica pasada. Un muy, muy bueno 3 por prácticamente uno solo. La cazada de Conejo le salió muy, muy caro a la gente de United Krauts. Sí, realmente me parece que fue un overextend por parte de United Krauts. Habían cazado muy bien a Conejo, Inkar ahí que lo agarró y después me parece que se cebaron un poco con el varón, viste, suele pasar eso, y se metieron ahí del lado de dentro de la base de ellos y bueno, le terminó costando la vida, cayó
Frula, que no había muerto, ahí se llevaron la recompensa. Y bueno, ahora toda esa ventaja que tenían se achicó bastante ahora. Sí, realmente el problema allí fue que tanto Straika como No Push, en este caso la vi, se sobreestienden y pasan gastándose los flash ofensivamente para llegarle a la Batley. Pero el problema es que ya este Cho'Gath pega muchísimo, lo han dejado crecer, aguanta como una auténtica bestia y logra reclamar el shutdown de Frula, que hasta el momento, hasta esta partida, venía muy muy bien. Sí, no, tremendo la tarea que está haciendo Horacio Hunter. Realmente parecía como que estaba bastante complicado y ahora puso la partida de nuevo en juego. La tarea de Tanganana, tremendo. Este Cho'Gath está imparable, ¿eh? Donde se tira ahí, no lo pueden parar. Se devora a alguien, tiene ahí la gloria que arranca y no lo pueden parar, definitivamente. Está muy, muy fuerte en este momento. Sí, ya en este punto de partida, con los tres ítems que tiene armado la gloria, la Warmox y el yelmo adaptable, pues... sí, pues, el Avisal. El Avisal. Ah, sí, la máscara. Máscara Avisal, sí, perdón. mala mía. Me confundí, ups. Ya tiene muchísima vida. Es un campeón que ya de por sí aguanta mucho y es muy difícil, es muy complicado pararlo, como bien estabas mencionando. Exacto, sí. Parece que bueno, guarda que inicia Draco. Inicia nomás, ahí sí, lo agarran ahí a la Vicky, muy mal parada. Se va a terminar muriendo, se lo devora Tanganana. Tremendo ahí, iniciación también por parte de Jarvan. Onda de choque tremenda, se sigue muriendo la gente. Muere Conejo y termina siendo un uno por uno de jungleros. Guarda con la Q de Inkar, que no logra conectar por muy poquito. Sí, parecía que iba a ser... no, terminó siendo un 2x1. Murió también Fran. Y 2x1 para Ivanti Krauts, que les tienta lo Aaron, pero no hay ningún junglero. Ojito que no. No fue la mejor opción que jalar de este Tanganana, ¿no? Ojo, ojito que de a poco le van bajando. Oh, madre mía, lo que está haciendo Frula, el daño que está generando, no es poca cosa, ¿eh? Sí, no es poca cosa. El daño de Frula, si bien había caído, ya está muy fuerte. Bueno, ni hablar lo que está haciendo Perks. Perks, un trabajo muy impecable. Cayó Tanganana, que parecía invencible. Y bueno, se nos viene el cuarto dragón, el alma para la gente de United Krauts. Y encima, cuatro dragones de viento. O sea, 40% en reducción de enfriamiento. Va a ser algo decisivo, me parece. Sí, o sea, imagínate ahora las ultimates de Straika y de Perks. ¿Cada cuánto van a tener ulti? No, quiero ni saber. Van a tener cada 20 segundos, ¿no? Haceme ese cálculo, por favor, porque Perks, ya sabemos que la defensiva de Lux tiene poco CD. Lux debería estar ligando con la R. Prácticamente debería tener ultimate cada 3 segundos, 5 segundos, una cosa así. Sí, no, va a ser tremendo. Bueno, el Blitz también, la R la tiene muy seguido con muy esta super reducción, va a ser tremendo. Así la que bueno, B también, imagínate. Sí, todo el equipo va a ser muy peligroso para Horacio Hunter. Y se viene el Baron, esto puede ser la pelea final tal vez. Ojito que viene el Cho'Gath con intenciones de darle cacería a Ignar. Lo aguantan muy bien, ven acá, le dan muerte a Ignar. Llega la onda de choque, llega la ultimate de Vi. Madre de mi vida, esto se está descontrolando. No pueden bajar al Cho'Gath, no tienen suficiente daño. Frula está intentando salir como puede, pero no hay nada que hacer. Este Cho'Gath está muy, muy fuerte. Intenta pararlo el gran Straika, pero no puede hacer nada. Una pelea muy, muy desorganizada por parte de la gente de United Krauts. Una cacería muy buena. Ya en este punto Tanganana aguanta una total locura. Arke, no te la creo. Parecía que la partida se inclinaba para United Krauts y Voracius ahí responde de manera tremenda. Un 4x1 que bueno, les va a dar el varón, me parece. No quiero mufar, pero ahí está la Lux acechando. Va a ultear seguro. Lo están esperando, sí, esa vez. Exactamente, están esperando que ultee la Lux de manera ahí perfecta.
a lo SKT, midiendo la vida del Barón. Y bueno, de nuevo la partida parece que está 0-0, a pesar de todo lo que pasó. Sí, bueno, si te das cuenta, este Cho'Gath que ahora un Barón, pues es muy muy difícil de pararlo. Ya tiene esta carga la Petria. Vamos a ver con qué va a rematar la itemización, pero realmente es muy muy a tomar en cuenta este Cho'Gath, porque no tienes cómo matarlo lo suficientemente rápido para evitar que llegue a tu backlane y acabe con Frula, o no solamente con Frula, sino Perks. Inkar tampoco tiene suficiente aguante para mantener a raya a este Cho'Gath y se le va a complicar, se le está complicando muchísimo. Más bien, ojito que empieza la cacería, le dan, ven acá que te voy a dar un poquito de emoción. Llega Tanganana, está desatado, desataron a la bestia y un 1 por nada por parte de la gente de Voracious Hound. La gente de ojito que intentan darle cacería a Strykar. Madre de mi vida, lo que está jugando Voracious Hound no tiene comparación. No, tremendo lo de Voracious Hunter. Si bien encima inició United Krauss, termina muriendo ahí el Blitz. Y lo que iniciaron ellos realmente se le dio vuelta. Y Tanganana, el trabajo de Tanganana viene siendo tremendo, tremendo. Ahí logran tirar el inhibidor. No sé si van a poder seguir empujando. Me parece que lo mejor, por ahí, lo más prudente es vaquear. Sabiendo que tienen definitiva, todos, se les resetía la definitiva muy rápidamente. Así que es hacer un buen pusheo como hicieron recién, tirar el inhibidor, vaquear y enfocarse en otra línea. Cada 14 segundos tiene la última. Madre de Dios, lo que están haciendo. Y Strika, te cuento que cada 33.6 segundos. Ahí, tremendo, Arke, con la calculadora sacando todos los números. Realmente las definitivas se resetean muy rápidamente para United Krauss. Así que lo tienen que medir bien esto, Voracious. Porque es una especie de pelea. Y después, o adelantar o volver. No quedarse ahí porque es. Los cooldowns de United Krauss son mucho menores a los de Voracious Hunter, así que no les conviene ahí estar mucho tiempo en pelea. Muy bien lo que hicieron, tiraron inhibidor, se fueron enseguida, no se quedaron haciendo overextend. Y ahora, bueno, se dividen un poco, se van a ir por la línea de bot. El Baron ya se les debe estar por ir, así que mucho más no van a poder hacer. Ahí justo se le fue. Así que bueno, tenemos Dragón Ancestral en un minuto, ¿no? Ahí se va a poner lindo. Ahí es donde se va a poner buena la fiesta. Como la gente de United Krauss logren conseguir este dragón ancestral, pues va a ser una auténtica pasada. Ahí viene el Cho'Gath de Z a la bestia. Claro que sí, vamos a ver. Ojito con Strika que busca la backlane. Llevan hasta la torre al Cho'Gath, pero no pueden con él. ¡Oh! Casi, casi se llevan la vida de Tanganana y como ¡Uy! ¡Madre de mi vida! Lo que está haciendo Inkar no es normal. Está manteniendo con vida a todo su equipo la esperanza, pero ojito que logran. ¡Uy! Se da la vuelta a Draco, que quiere buscar pelea. No te la creo, ahí, no te la creo. Ahí se queda Frula solo contra el mundo. ¡Uy, ojito que se llevan también a la Orianna! Vamos a ver qué puede hacer Frula en este punto. Draco muy, muy bien se da la vuelta. Ve la oportunidad y busca la cacería sobre... Y se le cae el rancho, ojo que se les cae el rancho. Guarda lo que hizo Frula. Muy arriesgado. No, termina ahí Draco jugando de manera muy buena. Termina siendo un exterminio. Acá la van a terminar, acá nomás Voracious Hunter va sí. A ganar el game. No hay mucho que hacer, vamos a ver. Ahí llega la B, vamos a ver. Nada que hacer. Madre de Dios. Lo que acaba de hacer Voracious Hound no tiene nombre. Tremendo, tremendo GG para Voracious Hunter, que se mantiene invicto. Y bueno, impone ahí el segundo puesto del grupo A, queda 4-2,
Crowd United, que bueno, va a quedar 3-3 y va a quedar ahí como tercero del grupo A, va a tener que jugar después ahí para ver la clasificación. Realmente una partida tremenda, que estuvo pareja para ambos lados, la tuvieron los dos, y a lo último una pelea tremenda que Voracio Hunter dio vuelta, y realmente la tarea de Draco y de Tanganana fue de lo mejor. Realmente para mí el MVP de esta partida, Tanganana. Madre sí, de sí, Dios. Sí. Lo de Draco al final fue... Perdón, Arque, lo de Draco al final fue espectacular, pero Tanganana se mantuvo a lo largo de la partida, a los 42 minutos de partida, estuvo presente y realmente molestó demasiado a United Crowds. Así que sí, ahí por decisión unánime, Tanganana se lleva ahí el MVP. Muy bien jugado igualmente por United Crowds. Felicitaciones a ambos equipos. Así que, Arque, te dejo las últimas palabras. Bueno, ciertamente felicitaciones a la gente. También felicitaciones a sus rivales, en este caso United Crown, que jugaron excepcionalmente bien. También muy buen trabajo por parte de Incrat, que estuvo brutalmente bueno en todas las partidas que tuvo. Sí, Incrat hizo muy bien. Pero realmente lo que la mayoría de los que jugamos LOL sabemos, una teamfight te puede cambiar toda la cara de una partida. Exacto, sí, sí, totalmente como vos decís. Así que bueno, nos vamos a una mini pausita para lo que viene en segundo juego mientras se preparan los chicos. Metemos una mínima pausita rápida, no se vayan gente, que se viene el segundo duelo del día de hoy del grupo A, Eco Cobra contra Skill Dodge. Así que no se vayan, que ya volvemos.
Volvemos nuevamente aquí, estamos, no nos fuimos, estamos para la segunda partida del grupo A, en esta última fecha de Liga Next. Estoy con Arke, que debe estar por ahí, supongo. Sí, aquí estoy, Coco, estoy todavía en trauma después de esta victoria de la gente de Horacio San. Ojo, estoy traumado no porque hayan ganado, sino la manera tan buena como pudieron mantener la partida y remontarla. Sí, parecía, yo no quería decir nada en el momento, pero pensé que la iba a ganar United Crowd, venía muy muy bien, habían hecho el alma, venían ahí como, les faltaba cerrarla básicamente, y bueno, se terminó haciendo un comeback Horacio Hunter de manera épica, y bueno, ahora nos vamos a ir enfocando en esta segunda partida, va a jugar Skill Dodge versus Eco Cobra, todavía falta ahí gente en la sala para que, bueno, la reguemos nomás esta segunda partida, que bueno, no, por lo que estoy viendo en el tablero, no van a jugar por nada, por así decirlo. Skill Dodge ya está clasificado, quedó 4-1, y Eco Cobra lamentablemente 1-4, no va a llegar a clasificar como tercero tampoco, así que va a jugar el primero y el cuarto en este momento, pero bueno, nos pueden dar un buen espectáculo, ¿no? Sí, realmente una partida que sería bastante, bastante interesante. Cobra y Skill Dodge. Como bien mencionas, ya la gente de Skill Dodge está súper clasificado, no estarían en posición de buscar algo más allá de una victoria adicional, pero veamos a ver si la gente de Skill Dodge se terminan de presentar para jugar esta partida contra la gente de Cobra, que de a poco ha intentado mantenerse allí en el, ¿cómo se dice?, en la tabla, pero no han logrado cuajar esta posicionarse allí. Exacto, sí. Bueno, esperemos que entre, ahora falta la gente de Skill Dodge, esperemos que no hayan tenido el mismo problema que pasó la anterior vez con otro equipo, que a veces con los cambios de horario entre Chile, Argentina, a veces hay alguna confusión, pero bueno, vamos a esperarlos. Así que bueno, estamos listos. Eco Cobra está ahí, veo que están todos presentes. Eco Cobra ganó un game, así que no es que todavía no ganó en la liga. Así que bueno, qué mejor que despedirse ganándole al que viene puntero. Sería interesante verlo, sería muy muy bueno ver que la gente de Eco Cobra logre salir airoso de esta última fecha, pero todo dependerá si la gente de Skill Dodge logra aparecer como tal. Perdón que te interrumpa, me acabo de dar cuenta de algo que, perdón, quiero disculparme con toda la gente. Eco Cobra tiene chances todavía. Ahora que lo estoy pensando, porque Cross United perdió recién, queda 2-4 y Eco Cobra viene 1-4. O sea, si gana, empata con Krauss y tendrían que definir el tercer puesto. Así que, ojito con eso, como bien dices. Tengo de entendido. Ganar el día de hoy. Ojo. Bueno, que bueno, primero hay que ganar la Skill Dodge, que ojo, que no es poca cosa. Es cosa seria. Pero en caso de que le gane, tendría que jugar un desempate contra Crowd United por el tercer puesto y después jugar un triangular para ver, porque clasifican los dos mejores terceros de los tres grupos. Así que tiene mucho repechaje, mucha promoción, pero las chances están, las esperanzas nunca se pierden, ¿o no? Realmente sí, realmente las esperanzas son los últimos que se pierden, vamos a ver. También, ojo, que si la gente de Skill Dodge no aparece, pues automáticamente sería una victoria para la gente de Cobra. Y eso los haría empatar en el tercer lugar. Tendría que definirse entre Cobra y Crowds United, sí. Crowds United, si no me equivoco. Entonces, el día de hoy puede ser muy interesante, puede terminar en una tercera partida. Sí, ahí estaba viendo el enfrentamiento que tuvieron en fase de grupo entre estos dos posibles equipos que puedan empatar, y ganó 1-1, así que está muy pareja la cosa, ¿va? Eso
Eso puede dejar muchas cosas a la imaginación. Vamos a ver qué puede suceder. De ser un empate en el tercer lugar, pues mira. Nico Cobra sueña, ya está soñando. Puede ser que, oye, sería interesante. A mí me gustaría ver ese desempate entre United Crown y Eco Cobra, porque Eco Cobra los he visto, United Crown lo ha hecho muy, muy bien a lo largo de esta fase de grupo, de este play-in. Pero mira, cualquiera de los dos equipos están bastante buenos. Sí. El grupo A realmente muy, muy buenos equipos, muy buen nivel y muy buenas partidas. Se vieron, transmitimos y casteamos acá. Así que esperemos que podamos ver esta última partida de fase de grupos. Y bueno, como decíamos, Eco Cobra, volvemos a repetir, Eco Cobra viene 1-4. Si gana, queda 2-4 y queda empatado con Christ United, que partió recién 2-4. Deberían jugar un desempate por el tercer puesto del grupo A. Y después, cuando se define el tercer puesto, se juega un triangular, los tres terceros de cada grupo, y pasan dos. Así que debería jugar bastante para poder clasificar a los playoffs, a la próxima fase. Pero bueno, todo se demuestra en la grita, así que es de igual a igual. Es de igual, igual, exactamente. Entonces, habría que ver qué va a pasar en este triple desempate para pasar a la siguiente ronda. Pero mira, se pone bueno para la gente de Eco Cobra que está allí. A ver qué puede suceder. ¿Quién dirá? Bueno, eso a la gente de Killdotch. Que si aparecen hoy, tienen que jugar contra Eco Cobra. Si Eco Cobra gana, le subiría muchísimo la moral al equipo, porque vas a ganarle al primero de la tabla en tu grupo. O Sí, sí, sea, sí. no es poca cosa. Sí, ahí igual estoy viendo los otros grupos y bueno, pasan los dos mejores terceros, ¿no? Que hay un. O sea, si quedan empatados en puntos, ahí puede que haya partidas para desempatar, pero hay que ver también los otros resultados, porque si queda dos. ¿Cómo? No, no, habría que ver lo que estás Sí, mencionando sí. de la Así provincia. que, sí, gente, no se pierdan la transmisión de mañana, la del miércoles, que se están cerrando los grupos y esto se está poniendo lindo. Sí, bueno, ciertamente me disculpo porque no he estado muy, muy al pendiente de la tabla de las clasificaciones de los otros grupos. Pero es muy probable, estadísticamente hablando, que hayan por lo menos dos o tres equipos que tengan una puntuación similar. Sí, totalmente. Aparte, no solo eso, sino que bueno, a partir de mañana, que ya no juegan los otros grupos, por lo menos la gente de Skilldodge, que va primero, Voracius, que acaba de clasificar como segundo, yo creo que ya deberían mirar de reojos a los otros grupos, los posibles enfrentamientos, ver los equipos, jugadores, ir tanteando. Y ojo que tengo otra cosita acá, que si Skilldodge pierde ahora, va a quedar empatado con Voracius. Y puede que haya un empate por el primer y segundo lugar también, ¿eh? Ojo. Bueno, y sabemos que la gente de Horacios está muy, muy fuerte porque la remontada del día de hoy, uff, no, 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 es que todavía, yo sueño con esa remontada, o sea, por favor, que ¿a quién no le gustaría jugarse una partida en un torneo y hacer una remontada de esta índole? O sea, es que esto no tiene nombre, definitivamente, esto no, esto es... No. Este grupo A se puso muy, muy picante. Realmente, o sea, sería como un cuádruple empate, pero bueno, dos por el primer y segundo lugar, otros dos por el tercer y cuarto. Que bueno, estamos esperando a la gente de Skilldodge. Que bueno, si no aparece, es victoria para Eco Cobra. Y si aparece, bueno, habrá que jugarlo y ver. Pero bueno, teniendo en cuenta todas estas alternativas que pueden suceder, creo que Eco Cobra está más que motivado.
Sí, realmente tienen chance para soñar. Vamos a ver qué va a suceder el día de hoy. No sé, producción nos informará cuánto tiempo más o menos se le da Sí, ahora al. nos van a ir avisando cuánto hay de permitido, porque ya estaba pautado, sí, 22:30, así que bueno, vamos a ver hasta cuánto puede ceder el otro equipo o cómo está el reglamento. Pero bueno, de mientras estamos nosotros acá, queremos, bueno, saludar a toda la gente ahí que estuvo haciendo el aguante en el primer game, los que están llegando recién, todos los que están ahí. Muchísimos saludos a todos, realmente que bueno, están ahí en cuarentena seguramente haciendo el aguante, ¿no? Probablemente. Habría que ver. ¿Vos, Arque, cómo venís con eso? ¿Con qué? ¿Con la ¿Qué tal yo? cuarentena? ¿Tranqui? ¿Ya estás No. Yo estoy en modo modo trabajador. loco? No, yo estoy en modo trabajador. Modo tranquilo, sí, con Sí, calma. no, no, por supuesto. No, porque bueno, hay de todo. Hay gente que por ahí no está trabajando y quiere salir a trabajar. Hay otros que, bueno, están más tranquilos. Otros que, bueno, que están caminando por las paredes y nada, quieren ver la luz del día. Cocomiel, dile a Arkeron que me dé. De Tarax, ahí te mando un saludo. Saludito ahí. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo te Saludos a la buscan? familia. Sí, por favor, es que una vez que fueras arquerón, ya fue. Pues, no hay más nada en el menú. Saludos, saludos y salúdame a la igualada. ¿Tú sabes quién eres? Espero que estés ahí oyendo, preciosa, igual te quiero. Bueno, ahí saludo para Misu también que anda por ahí. Bueno, tenemos la gente de Cocora estar ahí presente, obviamente, esperando ahí este game. Y bueno, estamos todos a la espera de Skilldodge que. Dijo, bueno, estamos punteros, ya pasamos y está muy confiado, ¿no? Sí, yo creo que no habían sacado la cuenta de que de repente la gente de Voracious Hound podía perder o podía ganar contra Podría United ganar el Cloud. Groot. ¿Gana Cocobra? Bueno, ahí nos están informando por cucaracha de la producción que les van a dar, le vamos a dar la victoria a Echo Cobra. Bueno, lamentablemente no van a jugar, así que gana por escritorio, como dicen algunos. Así que bueno, lamentablemente todos queríamos ver la partida, obviamente, Sí, pero obviamente. no se va a jugar. Así que bueno, Echo Cobra que queda 2-4, Crowd United queda 2-4, y por otro lado, Skilldodge y Voracious Hunter quedan 4-2. Y ahí por lo que estaba mirando los enfrentamientos entre ellos, todos salieron 1-1. O sea, bueno, realmente vamos a ver después cómo se definen, si se transmiten las partidas o eso lo verá después de la producción. Pero un grupo A que cierra la jornada de manera épica. Épica, 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 de verdad, o sea, de verdad. Me estoy volviendo fan del equipo de Voracious Hound, porque, Esa. oh, no, 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 no. De verdad que Tanganana, pues, jugó, pero, uff, no, no. La Sí. propia bestia parda, como dirían los españoles. Totalmente, totalmente lo de Boracios, que bueno, dijimos que entró como equipo suplente, equipo nuevo, reemplazo de Suplente. otro equipo, y no perdió ninguna partida, y así todos están luchando en el primer puesto todavía. Así que tremendo el trabajo de Boracios Hunter. Y bueno, si ahí la producción no hay más nada que decir, vamos a ir cerrando, Arque, una Ciertamente. jornada bastante reducida hoy. Sí, hoy salimos temprano del trabajo. Salimos temprano del trabajo hoy. Eso es correcto, eso es correcto. Gracias a la producción. Tade, como siempre, hermano. Excelente trabajo. Mi buen y querido amigo Cocomiel, como siempre me encanta castear contigo, compadre. Eres lo mejor, no lo olvides. Y a los que están en casa, pues gracias por vernos, gracias por oírnos en este caso. Disculpen nuevamente los errores de transmisión o los errores a la hora de castear las partidas.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Arque. Yo también me voy a ir despidiendo. Soy Coco Miel y saludos a todos. Nos vemos mañana para otra fecha. Grupo B, se vienen definiendo todos los grupos ya. Así que, bueno, nada más por mi parte. Un saludo a todos y buenas noches. Buenas noches.